Bienvenidos a un nuevo capítulo del spin-off de Episodio de Nagi, un spin-off canónico que nos revela el paso de Nagi por Blue Lock, desde su punto de vista. En el canal puedes encontrar toda la primera selección, la segunda y los capítulos que nos llevaron a hoy. En el capítulo anterior vimos como un pequeño enfrentamiento entre el equipo de Killiora, en el que está Karasu y Otoya, contra Nagi. Lo subestiman tanto que Nagi los desafía para su último encuentro. Pero antes debemos ver qué pasó con Reo luego de la derrota. Lo vemos con Kunigami y este le pregunta si está bien. Reo responde que sí. Camino en el túnel, Reo se da cuenta de que Kunigami es una persona amable, que a pesar de que debe estar enfadado por su propia derrota, se toma el tiempo para preocuparse por él y alentarlo. Todo esto para que se levante y pelee con él en el próximo enfrentamiento. Reo también está decidido a cambiar. Las palabras de Nagi aún resuenan en su cabeza. Eres un dolor en el trasero, Reo. Ya no me interesas más. Sin embargo, su caminata es interrumpida por algo extraño. Varios jugadores están bloqueando la puerta, pero están heridos. Kunigami pregunta qué está sucediendo y uno, con el rostro lastimado, dice que le duele. Otro les dice lo que está pasando. Por ese camino está el cuarto del 2 versus 2. Pero hay un fenómeno volviéndose loco ahí adentro. Si no quieres jugar contra él o lo rechazas, te golpea sin piedad. Kunigami no puede creer lo que sucede. Se asoma, aunque le pregunta a los lastimados si están bien. Los demás le dicen que aún hay algunas personas adentro. Uno lo reconoce, dice que fue el mayor anotador de su torre en la primera selección. Dentro tenemos la respuesta, Shido Ryusei. Sostiene la cabeza del número 108, otros aún están lastimados en el suelo y Ryusei dice que ya no quedan más cuerpos. Todos se han ido. Quien es sostenido es Igarashi, le pregunta qué deben hacer a partir de ahora. Pero Igarashi dice que solamente lo deje ir, que si sigue haciendo presión su cabeza se va a partir por la mitad. A Reo le llama la atención su comportamiento tan extraño. Shido finalmente lo deja y le dice que no pudo romper su cabeza de nuez. Igarashi se toma la cabeza y trata de explicarle a Shido. Como dije antes, nadie va a querer jugar con nosotros si eres tan violento. También golpeaste a los demás en el último partido que tuvimos y perdimos porque nos superaron en número luego de que te expulsaron con una tarjeta roja. Shido se justifica diciendo que, bueno, su corazón no estaba explotando, aunque traté de encenderlo, dice. Igarashi se lamenta. Maldición, estoy jodido. Jamás debí hacer equipo con este tipo. Shido escucha esto y le dice, bueno, si eso es lo que piensas, volvamos a intentar romper esa cabeza de nuez. Mientras levanta su pie. Pero antes de que pueda impactar, Kunigami se interpone deteniendo el golpe con su brazo. Parece que no requirió mucho esfuerzo y le dice a Shido que se pierda. Que no es más que un loco psicópata bastardo. Shido se emociona. Muy buena esa, héroe. ¿Quieres jugar un partido conmigo? Reo detrás dice que acepta. Si bien Kunigami se sorprende, el pensamiento de Reo es que si bien es verdad que si pierden todo se termina, actualmente están en el fondo de todo. Pero también no se harán más fuertes huyendo, y es porque aún no ha recuperado su confianza, su sueño, que aún hay cosas en su corazón que no ha resuelto. De esta manera empieza el enfrentamiento 2 contra 2 entre los competidores. Si bien Reo tiene el balón, Shido rápidamente se pone frente a él bloqueándole el paso. Reo se da cuenta de que Shido es realmente rápido y parece tener un tipo de aceleración instantánea. Trata de pensar una estrategia mientras le pasa el balón a Kunigami. Es marcado por Igarashi y Kunigami dice que se prepare, que está listo para atacar y usará su cuerpo para hacerlo. Pero rápidamente es cargado por un lado por Shido, que le dice que ese movimiento fue muy obvio. Le quita la pelota. El balón rápidamente es tomado por Igarashi, pero Reo piensa que lo tiene controlado. Igarashi intenta amagar, hace unas tijeras, pero Reo está atento a esto. Lo observa, dice que puede ver a través de eso fácilmente, que sus movimientos son demasiado claros, simples y obvios. Cree que puede robar el balón, pero Igarashi tiene una trampa. Lo ve venir, y cuando Reo intenta sacarle el balón, este pone su cuerpo sobre el de Reo, provocando que Reo jamás llegue al balón, sino que haga contacto con Igarashi levantándolo por el aire. La sanción es una falta a favor del equipo blanco. La protesta de Reo no se hace esperar. Eso no fue falta, dice. Él fue quien se puso sobre mí. Igarashi le dice que no subestime a un monje nacido en un templo. Esta es la arma que adquirí para poder pelear por mi cuenta. La astucia, para poder conseguir faltas y seguir avanzando en Blue Lock. De esta manera, me convertiré en un goleador astuto y mañoso. Dice que lo siente, pero que su vida también está en juego. Desde el piso, Igarashi se la pasa a Shido, quien recibe el balón no con mucho entusiasmo. Rápidamente Kunigami se pone detrás suyo, pero Shido mantiene la pelota mientras le habla. Le dice, hey héroe, yo no estoy jugando al fútbol realmente, ¿sabes? Cuando estoy en el campo, no estoy solo jugando, yo estoy viviendo. Con un pase de taco se la envía a Igarashi, quien tiene claro qué hacer, enviársela a Shido para que haga el gol.
Shidou desafía a Kunigami. Vamos, héroe, enfréntame. La cancha es el lienzo de la vida. Y sigue hablando con Kunigami. No hay reglas en mi fútbol. Igarashi por fin manda al centro. Reo intenta detenerlo, pero no puede, aunque llega a tocarla. La pelota se desvía y Kunigami está confiado. La pelota va a superar a Shidou, piensa. Va a quedar de espaldas al arco. No queda otra que girar, piensa Kunigami, y no va a poder definir desde acá. Es imposible, dice. Pero Shidou se prepara. Mientras le dice, ¿imposible? No sé qué significa esa palabra. Shidou parece que no va a girar, sino que se eleva, y desde ahí hace una acrobacia que impacta la pelota y supera a Kunigami mientras Shidou le dice, ¿quién te dijo que es imposible? Kunigami solo puede ver mientras el tiro de Shidou se dirige al arco. Reo tiene otro pensamiento, ese movimiento le recuerda a Nagi. Mientras la pelota entra a la portería y decreta el 1-0, Reo cree que Shidou tiene unas habilidades individuales como las de Nagi, y Garashi festeja el gol. Eso es un movimiento superhumano, dice. Reo queda sorprendido con lo que acaba de presenciar. Maldición, ¿qué carajo está pasando en Blue Lock? Este lugar está lleno de personas extraordinarias. Ese demonio prodigio es muy diferente a Nagi. Shidou ahora pide que lo hagan explotar aún más. Pasamos al vestuario del equipo de Nagi, donde Barrow le dice a Nagi que no debe decidir cosas por su cuenta. Nagi se defiende diciendo que Barrow había dicho que no importaba contra quién jueguen y le pregunta si no será que está asustado por unos delincuentes. Pero Barrow le dice que no está para nada asustado, sino que está enojado porque lo decidió por sí mismo y por todos. Chigiri Santetsu no tiene tantos problemas. De repente Barrow se preocupa más por una toalla mojada dejada en la cama, un cepillo de dientes fuera del lugar, ropa sucia fuera del canasto. Los responsables son Nagi, Chigiri y Santetsu. Barrow dice que está bien, juguemos. Y ganemos, así terminamos con esto y podré disfrutar de un estilo de vida sin ellos alrededor. Pero que él decidirá cómo será la formación del equipo. Dice que los matará si pierden, así que, como perdedores que son, deben seguir sus órdenes. Los demás aceptan las demandas de Barrow, ya que se dieron cuenta de que Barrow se encuentra muy emocionado. Una vez solo, Barrow dice que no necesita más derrotas. Es hora de ganar y volver a la cima. Solo espera a Isagi, dice Barrow. Yo soy el verdadero rey. Chigiri también tiene su momento de introspección personal mientras se toma su rodilla. Le ordena que resista, que no se rompa aún, que ha logrado llegar muy lejos y cree que puede volverse aún más fuerte. Recuerda a Kunigami dándole ánimos y dice que pondrá todo de sí para que su rodilla resista. Santetsu también se prepara y tiene sus propios pensamientos. Dice que lo dará todo. Está seguro de que si hace eso, algo emocionante sucederá y también será reconocido, ya que confiesa, le gusta Blue Lock y es hora del show final. Nagi también está preparado para el partido final. Es hora de hacerlo. Mientras piensa en Reo, se promete no volver a vacilar. Mientras ve a Isagi y Rin, tiene claro que será bañado por esa luz llamada fútbol y cambiará. Reconoce que tiene una corazonada, un presentimiento que no había sentido antes. En este partido está seguro de que renacerá para alcanzar a Isagi Yoichi. La batalla final de 4 contra 4 está lista y Nagi también está listo para renacer completamente. Así cierra el episodio de Nagi. Me gusta que hayamos visto a Shidou. Siempre es un gusto ver al psicópata favorito de Blue Lock. Si bien no noté grandes cambios en su presencia con respecto a lo canónico que vimos en el manga, sí hay pequeños detalles. La caminata de Reo y Kunigami, del 2 contra 2, la vimos desde el punto de vista de Kunigami y acá lo vemos desde el punto de vista de Reo. Agradecido con Kunigami porque trata de calmarlo, se preocupa por él y le da ánimos. Luego, en el gol de Shidou, también agregamos un paralelismo interesante. La genialidad de Shidou emparentada con la de Nagi. Pero Reo sabe que también no pueden ser más distintas. Mientras Nagi no muestra emoción alguna, mientras hace sus genialidades, Shidou es todo lo contrario. Busca y muestra la explosión y la emoción. No recordaba la frase de Shidou sobre lo imposible, y estando en la liga no egoísta actual, es imposible no pensar en Kaiser, por ejemplo, quien también hace posible lo imposible. Aunque creo que Shidou no tiene ese tren de pensamiento. El tipo no cree que haya cosas imposibles y punto. Es puro instinto. Nos queda el enfrentamiento final para el siguiente capítulo. Parece que será centrado en Barrow y Nagi. Ojalá podamos verlos combinar como hicieron Chigiri y Barrow. Aunque sea fanservice, yo voy a ser feliz. Díganme qué les pareció. Espero les haya gustado y muchas gracias por mirar.